A finales del siglo XIX en Costa Rica se editaban y distribuían alrededor de 35 revistas literarias. ¿Quiénes escribieron y publicaron en ellas? La poca presencia del pensamiento y narración femenina en la prensa literaria de esa época es el reflejo de la marginalidad de la mujer en la sociedad costarricense de finales del siglo XIX y principios del XX. Las investigadoras Iris Chávez Alfaro, filóloga, doctora en Letras y Artes de América Central, y Erika Calderón Rojas, filóloga y máster en literatura hispanoamericana, ambas docentes e investigadoras del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional, comparten en conciencia sus inesperados hallazgos al buscar en las revistas literarias autoras mujeres, hoy desconocidas, con el objetivo de darles visibilidad por considerar que estas revistas constituyeron uno de los espacios más fructíferos para la construcción imaginaria de la nación. Eh, coméntenos, Iris, cómo llegan ustedes a interesarse en la literatura costarricense de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Qué las motiva a rescatar esta, esta literatura? Yo inicié con este proyecto en 2003. Eh, se me dio la oportunidad de trabajar con la eh, académica Flora Ovares de la Universidad Nacional. Ella es especialista en, en prensa literaria, en revistas literarias. Eh, ella tenía que escribir un, un texto y empezó una investigación muy profunda. Ella ha investigado muy profundamente en las revistas y entonces mientras pasábamos páginas y páginas de, de muchas colecciones de revistas, me fui interesando porque pensé todo lo que ah, está hace, aquí. ¿Hace cuánto? ¿Eres más o menos desde, desde el 2003, 2003? Más o menos, sí. Pensé todo esto que está aquí eh, quedó aquí en las páginas de la revista. No salió de aquí. Eh, el canon literario selecciona obras, las excluye, las incluye y permanecen las que se consideran valiosas para una sociedad, para eh, unos lectores. entonces algunas se mantuvieron, algunas se publicaron muchas veces más, pero muchas quedaban eh, ahí en la sombra, principalmente las de mujeres eh, y unos autores, algunos autores se, se publicó de ellos solo parcialmente la obra. Eh, lo que convenía a ciertas clases, ¿verdad? lo que se quería publicar, lo, lo, algunos autores pues un poco revolucionarios a veces no, para su tiempo y para su clase no, no, no vieron tampoco la luz sus obras. Eh, el, un ejemplo es José María Celedón, que se conoce solo por el himno nacional. Nosotras rescatamos más de, de 90 textos de él. En este momento tenemos un libro con más de 90 textos de él, bastante sí. importantes en todos los géneros. Y en cuanto a las autoras, eh, pues fueron apareciendo algunos nombres, pero eh, no eran tantos como los, los de hombres. Iris, ¿qué, ¿qué tan voluminosa es esta obra literaria en ese periodo histórico? Bueno, eh, es muy masculina, ¿verdad? Hay muchos escritores, se publica mucho. Eh, hay que considerar que en este momento el espacio para publicar eran las revistas literarias, no se publicaban tantos libros como hoy día o, o como fue después. Sino que eh, toda nuestra intelectualidad publicaba en revistas literarias. Y eh, es bastante voluminosa. Nosotras consultamos cantidad de colecciones de revistas. Pasamos, tenemos, tenemos años de estar revisando las, las revistas. No, ¿Nos podría comentar cuáles? Por ejemplo, eh, Pandemonium, colección EOS. Eh, ahí publicó Carmen Lira. Otras revistas eh, Ariel fue muy famosa. Bueno, tendríamos que hacer una, una larga lista, pero eh, en cuanto a las autoras, pues era muy poco lo que encontrábamos. encontramos muy poco de mujeres. Y entonces nos dimos a la tarea de ir rescatando esos textos de, de mujeres, eh, precisamente porque se conocieron mucho menos, verdad. La, hay un vacío en la historiografía literaria, hay un gran vacío porque las mujeres están casi ausentes. Se cita mucho a Carmen Lira y muchos han creído que es la única escritora que, que tenemos. La ¿Cómo se distribuía toda, toda, toda esa colección de obras, de obras literarias femeninas? ¿Cómo era la distribución? Ya usted mencionó algunas revistas, ¿no? Sí. No son, no son muchas, pero... Hay una, una revista que se llama Cordelia, que era donde más se concentraba la producción de, de las mujeres pero también es, eh, se publicaban textos de mujeres extranjeras, ya muy reconocidas, de italianas, principalmente europeas. Tenemos que recordar que el referente cultural del, eh, del imaginario nacional nuestro era Europa. Entonces, eh, pues para darle realce a muchos textos, inclusive se hacían traducciones del francés al español, o del, hasta del español al francés. Eh, pero eh, autoras nuestras eran muy poquitas las que aparecían. Nosotras estudiamos, eh, o ahorita compilamos 30, 30 autoras. De algunas solo aparece un poema o un cuento. 30 de es, muy poquito, Iris. es muy poquito, Es muy poquito. Es muy poquito. Algunas escribieron más que otras, ¿verdad? como María Fernández de Tinoco, que publicó varios cuentos eh, poemas también. Eh, Berta María Talar, ¿por, por, por ejemplo. Qué, ¿Por qué tan poquitas? A mí me llama muchísimo la atención que sean tan, tan, tan pocas. <laughs> o sea, había, estaban marginadas, no, no, no tenían acceso a estas fuentes eh, literarias. Eh, y algo curioso es que las que publicaron eran maestras eh, o eran eh, esposas eh, de algún personaje importante del momento. O, o, sea, o, o tenía para pertenecían pudiera... a cierta clase, verdad? Exacto. Sí. Por ejemplo, María Fernández de Tinoco, pues está además de, 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 de Tinoco, <laughs> eh, claro. entonces ella, eh, pues tuvo esta gran oportunidad. Ella era una mujer muy, muy preparada, muy instruida y así lo demuestra en sus escritos. ¿verdad? Eh, ella tiene principalmente narraciones y, y poemas donde muestra una gran erudición pero no eran todas tampoco, ¿verdad? Ni, ni, ni aún en la misma clase, todas tenían la oportunidad de, de hacerlo. ¿Por, por, ¿Por qué es importante estudiar esa, ese recurso literario femenino, propiamente dicho? Bueno, eh, le decía hace un momento que es el momento o es el, es el espacio también el de las revistas donde se plasma nuestro imaginario nacional, las autorrepresentaciones eh, que el costarricense hace de sí mismo. Y ahí hay un vacío. En la mujer, en el aspecto de, de la, las expresiones de la mujer. Está representada en el esquema, dentro de un esquema muy patriarcal. Entonces, eh, su voz es una voz débil, aunque ella no lo sea. Y aunque su escritura tenga la calidad de la escritura de los autores, eh, su voz se ve apagada, ¿verdad? Porque eh, al, al formarse. Y al plasmarse en esa revista nuestro imaginario nacional, ella va a ocupar un lugar marginal. Vamos a hacer una pausa para invitar a su colega, compañera Erika Calderón, en el, para que nos comente sobre esta importante obra literaria que ustedes descubren a finales del siglo XIX, principios del siglo eh, XX. Vamos a hablar de eso en el siguiente segmento y luego retornamos con usted en el último eh, segmento. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando sobre literatura femenina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Tal y como lo indicamos en este segmento, nos acompaña la máster Erika Calderón Rojas, también investigadora y docente del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional. Erika, bienvenida a conciencia. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. A mí me interesa mucho, Erika, que, que usted nos comente eh, quiénes fueron esas escritoras y qué temas escribían estas, estas eh, mujeres. Claro, bueno, como Iris lo mencionó en el segmento anterior, nosotros hicimos una recopilación de 30 escritoras. Le puedo mencionar, por ejemplo, que tomamos en consideración a Carmen Lira. Carmen Lira es una de las escritoras más conocidas en Costa Rica, pero muchos de los textos que acá publicamos todavía no eran conocidos. Eh, también tenemos a Ángela Cuña. Ángela eh, fue una abogada, fue la primera abogada de Costa Rica y tiene temas muy interesantes, principalmente sobre el empoderamiento femenino. Eh, bueno, los temas son variados. Encontramos dos líneas principales de escritura. Primeramente eh, la prosa, la narración, con temas eh, desde el hogar, el amor, la crianza de los hijos, pero los más importantes son la educación de la mujer cuáles son los factores fundamentales que estaban haciendo falta en la Costa Rica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX para que fuera una educación integral de las mujeres. Entonces, todas las artes y todas las ciencias tenían que estar ahí conjugadas para poder dar un empoderamiento, una posición verdadera a las mujeres en todos los campos políticos, económicos, además en el campo del hogar, donde ya eran, por supuesto, muy reconocidas. También encontramos la segunda línea, que es la lírica. Entonces encontramos muchísimos poemas de temas variados, desde el amor, desamor, muchísimos sobre la muerte, sobre la vida, con una perspectiva muy existencialista. Y también eh, encontramos mucha poesía con temática coloquial, es decir, el habla tradicional costarricense de los campesinos, pero no para burlarse de ella, sino para rescatarla cómo era esa forma de habla, cómo era el lenguaje, la verbalización, la entonación que utilizaban con muchísima sonoridad. Eso es básicamente las líneas más comunes que encontramos. ¿Cómo, ¿Cómo podría calificar usted el nivel de, de, esta, de esta literatura? Es un nivel excelente. excelente. De hecho, digamos, en la, en la investigación que hicimos quedamos muy impresionadas de la forma en que muchas mujeres escribían. ¿Por qué no fueron reconocidas en su momento si tenían esa capacidad tan amplia de escritura? Incluso yo aseguro que... Muchas de estas poetas tienen un nivel tan alto o mucho más alto que los autores reconocidos de este país. Interesante. Al igual que le pregunté a Iris, me interesa mucho saber cómo, ¿por qué usted se interesa tanto en esto de la literatura femenina, Erika? Porque, bueno, yo estudié literatura, ¿verdad? Esta fue mi carrera acá en la UCR y generalmente en el canon de la literatura, no solo en el canon mundial, sino también latinoamericano, por supuesto costarricense, la mayoría de los escritores. Eh, o la mayoría de la producción es masculina. Por lo tanto, yo empecé a cuestionarme dónde están las mujeres, por qué se reconoce a dos o tres mujeres. Además, ya conocía a investigadoras que previamente habían hablado principalmente sobre el pensamiento femenino y feminista en Costa Rica. Yo me pregunté qué está pasando. Con la literatura. ¿Por qué hay tan poco mostrado de esa producción femenina? Y entonces, cuando Doña Iris me hace la invitación para unirme a su proyecto, para mí fue un punto importante, un gran impulso para empezar a buscar mucho más de esta producción de las mujeres. Hay que posicionarlas. En Costa Rica todo siempre ha sido visualizado desde lo masculino. De ahí que tengamos que luchar de una forma muy fuerte como investigadoras para visualizar a todas las mujeres que abrieron el campo para nosotras que estamos actualmente. Interesante. ¿Usted puede asegurar que, que esta literatura femenina costarricense, y podríamos hacerlo extensivo a Centroamérica, sufre de una, de una doble marginalidad? Por supuesto. A mí me interesa mucho ese tema, a, a ver si lo, si, lo, si lo podemos desarrollar bastante bien. Por supuesto, sí sufre una doble marginalidad. En principio, la primera marginalidad es ser mujeres en un mundo creado y escrito por hombres. Por hombres. Sí, entonces, como le repito, los cánones literarios, los cánones estéticos en general eran masculinos. La mujer no escribe, la mujer no sirve para esto, no tiene la suficiente capacidad intelectual, es lo que dictaba el patriarcado. Y ellas demuestran que no es cierto. Empiezan a abrirles pequeños espacios, principalmente en temas del amor, de la crianza de los hijos, ¿verdad? de la educación, desde la casa, pero ellos empiezan a romper ese esquema poco a poco y a ampliar la perspectiva. Esa es la primera marginalidad, ¿verdad? que sufre este tipo de literatura, ser mujeres. Y la segunda es ser mujeres en un espacio tan pequeño del mundo, ¿verdad? Primero que todo, Latinoamérica siempre ha sido un segundo espacio en comparación con Europa, y si contamos que Centroamérica es una de las partes más pequeñas, más marginales y más olvidadas de América Latina, nos damos cuenta ahí entonces de su doble marginalidad. Se da el mismo fenómeno en otros países centroamericanos, ¿tienen ustedes conocimiento? ¿Tienen ustedes sus propios estudios en ese sentido? De momento no tenemos nuestros propios estudios, nos hemos enfocado exclusivamente Costa en Costa Rica. Rica. Sí sé de proyectos y muchísimos productos con respecto a escritoras centroamericanas, pero escritoras costarricenses hay muy poco. De hecho, hablar de literatura costarricense en la misma Centroamérica es muy complicado, hay mucho desconocimiento, se genera mucho desconocimiento en la misma Costa Rica, verdad, diciéndonos que casi no hay mujeres escritoras, que casi no hay literatura, son tres hombres por ahí perdiditos los que han escrito, ese es el gran mito sobre la literatura costarricense, y fuera es muy difícil entonces encontrar e investigar sobre Costa Rica. ¿Cuál es la, la posibilidad de que el estudio de usted no sea exhaustivo y que haya algunas revistas o algunas publicaciones, algunas revistas que ustedes no, no hayan tenido acceso? O, bueno, ¿O está agotada esa posibilidad? No, no está agotada del todo porque hay muchísimas revistas que por la antigüedad se perdieron, ¿verdad? Entonces... Eh, no pudimos cubrir algunas y hay otras que ya estaban muy investigadas por ejemplo el repertorio americano entonces nosotros lo que decidimos fue hacer una recopilación de muchas revistas importantes pero de las que no se hubiese trabajado tanto me por mata ejemplo. la curiosidad Erika Ajá. dónde están estas revistas de las cuales ustedes tuvieron acceso actualmente estas revistas las tenemos en dos lugares primero que todo está en la sala de textos antiguos de la Universidad Nacional este es un espacio exclusivo de la biblioteca central de la García Monje de, ¿De la uso Hill, me imagino. No, no es de uso restringido. La comunidad universitaria y la comunidad Bien. en general costarricense puede utilizarlos, pero sí es un espacio donde hay que cuidar muchísimo los textos. Claro, claro. Entonces, por supuesto, no se puede llevar ningún alimento, ningún líquido, hay que cuidar muchísimo los libros que te dan, usar unas esponjitas, ¿verdad? De mover las páginas con mucho cuidado porque la mayoría son textos bastante, bastante claro. antiguos. Entonces, en la Universidad Nacional hay, hay unas copias Ajá. y en la Universidad, eh, perdón, en la Biblioteca, en en la Biblioteca, Biblioteca Nacional. Nacional. En la Biblioteca Nacional es el otro espacio. Incluso algunas de las revistas ya han sido digitalizadas por parte de la Biblioteca Nacional. Entonces, esa es otra forma de tener acceso a estos textos que generalmente no podemos conseguir por la época en la que fueron escritos, ¿verdad? Ya hace bastante tiempo de hecho. Sí, que es una forma de. de de que sea permanente esa, esa, ese, ese, ese recurso. Claro, claro. Muchísimas gracias, Erika. Se si me fue rapidísimo uh -huh. el tiempo. Vamos a regresar con Iris en el siguiente segmento. Gracias. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Continuamos aquí en Conciencia. Estamos hablando sobre literatura femenina, de finales del siglo XIX y principios del siglo eh, XX. En este último segmento, tal y como lo hemos indicado, regresa la doctora Iris Chávez. Y yo le quiero preguntar, Iris, ¿qué otros temas, eh, eh, Erika cubrió algunos, qué otros temas uh -huh. eh, trataba esta literatura uh -huh. femenina de este periodo histórico? Además de los temas que podemos llamar universales, eh, que mencionó Erika, como el amor, el, el desamor. Eh, la vida cotidiana. Eh, hay algunos temas sociales también. Eh, por ejemplo, la pobreza. Dentro de lo anecdótico, de una actitud anecdótica, hay también relatos, por ejemplo, narraciones, cuentos cortos, que se refieren a personajes muy pobres, en, casi que en condición de miseria o en la miseria. Por ejemplo, el cuento La muñeca de Lucía, de alguna autora que se escribe eh, América y eh, narra el nacimiento de una niña en la en la más grande pobreza la madre muere y es su hermanita de unos cuatro años quien asume esa el cuidado de esa ese niña ese papel ese papel de madre Ay, qué eh, y hay muchos otros otros temas eh, por ejemplo, hay muchas referencias a niños, muchos, muchos relatos principalmente que hablan de la vida de los niños, sus travesuras, sus juegos y también pues, eh, cierto maltrato muchas veces de los adultos. Encontré en varios de los, de los textos. Ah, ¿Hacia los adultos? As, a, no, de los oh, de adultos, de adultos a, a, a los niños. A, a niños sí. ya. Eh, niños eh, vistos desde su propia mirada, de la incomprensión de, de los adultos. Eh, también hay estudios, entre la, los diversos temas, hay estudios sobre literatura, como el de Ángela Valdares, ahí ella hace un estudio eh, sobre Aquileo Echeverría, muy profundo, es el estudio más profundo que conozco sobre el autor y nunca se conoció. Ocupó dos volúmenes enteros de, de una revista cuyo nombre no recuerdo ahorita, pero, pero fue un trabajo importantísimo que no trascendió. Ella estudia al... al al autor, estudia a Aquileo, la persona, eh, luego estudia los textos de él en, en varios niveles, sintáctico, estilístico, eh, semántico, y muchos otros niveles. Qué interesante. Naturaleza, Iris. No ese se ha mencionado es otro, aquí, otro y eso, tema, eso llama muchísimo es la o, atención. Sí, otro tema, porque tratándose de una sociedad eh, que dependía de la agricultura, nuestra sociedad costarricense, eh, hay un una serie de, de textos que refieren a la naturaleza, que tratan la naturaleza y el cuidado de esa naturaleza, del ambiente. Ahorita recuerdo un cuento de Carmen Lira eh, sobre las garzas blancas, cómo las mataban o mataban los pichones para tomar las plumas para hacer sombreros. Entonces ella hace una crítica muy dura. Entonces se refiere a las niñas, niñas tan bellas con sus sombreros, con sus plumas. Eh, le ha costado la vida a las garzas y a sus pichones, porque a veces las tomaban en los news. Es, es una realidad desconocida, una realidad que, que no conocemos. Las revistas tienen esa facultad, como todas la, las publicaciones periódicas, de que nos retratan el presente, hablan desde el presente siempre. Es un retrato, un retrato del mundo y sus preocupaciones, sus ideales en el momento en que se, se publican. Y, ¿Y ¿Son, ay, son ay, varias eh, bien, escritoras sí. que hacen referencia a la naturaleza o son sí, muy pocas son, dentro son de esas varias, 30 que ustedes mm, tienen? Bueno, se trata de diferentes maneras la naturaleza. A veces es solo el telón de fondo, por ejemplo, de, del amor, de una relación amorosa. Y entonces la naturaleza toma eh, colores dramáticos. Es una naturaleza triste, sombría, pero a veces es la naturaleza exuberante y llena de vida claro. la que nos da frutos. Y son muchas las autoras, casi todas tienen por lo menos un poema o una narración que se refiere al asunto de la, a naturaleza. la naturaleza. Usted me hizo un comentario antes de comenzar el programa sobre seudónimos. Algunas tenían que utilizar seudónimos. Coméntenos sí. de esto porque qué preocupante. Sí. Algunas nunca supimos eh, su verdadero nombre. La hija del Caribe, por ejemplo. Eh, Nerto, lo que encontramos fue una... Nota. Así firmaba, la hija sí. del Caribe. Sí, y la otra que le mencioné, Nerto. De ejemplo, aparecen varios textos de ella. Eh, hay una nota a pie de página que dice que era una estudiante de secundaria, una estudiante del colegio de señoritas. Y decía: promete mucho. Hay notas así: es, es un talento, promete en el futuro pues, producir mejores cosas. Y, y, y ah, no, era una forma y, de validar. Y no esa sabemos esa quién escritura. era. Y bueno, no. Eh, no hay forma de saberlo. Es, puede ser que lo encontremos en alguna otra revista. ¿Verdad? Porque a veces me ha pasado, ahorita, no recuerdo, pero sí sé que hay una, una escritora que era solo el seudónimo y, y después en una revista decía, bueno, es plana de tal. ¿Verdad? Pero eh, así, muchísimas, otras sí, eh, más bien firman con su nombre y hay algunas que utilizan el apellido de su esposo, como Rosa Corrales eh, de Chavarría, la esposa de Licímaco Cochavarría o María Fernández de Tinoco, de Tinojo, que la mencionamos claro, antes. Eh, claro. ¿Por qué? Porque el esposo era un hombre conocido, un hombre importante en la sociedad, o en la política, o en, también en la inteligencia. Y, le prestigio a y ese entonces se le daba, pues, le validaba un Valor agregado. Exactamente. De... Lamentablemente uh -huh. nos quedan 30 segundos. ¿El producto de esta investigación, de esta investigación de ustedes, uh -huh. se consolida en cuántos libros? Eh, en este momento tenemos un libro sobre José María Celedón con la compilación que le mencioné de 90 textos y esta compilación de autoras que supera las 300 páginas. Y en este momento, libro, libro, el libro, libro son, tenemos ya así dos libros que están editándose para publicación y eh, estamos trabajando sobre... Literatura para niños, en este momento tenemos unas 100 páginas de compilación de literatura para niños. Desconocida también. Eh, desconocida, quienes lo escribieron eh, eran también maestros y utilizaban estos textos en la enseñanza. Ahí es muy importante identificar el tipo de ser humano que se quería construir, que se quería formar a partir de estos textos eh, para niños. Qué interesante. Muchísimas gracias, Iris, y muchos éxitos con lo, que, con lo que sigue en esta interesante línea de investigación. Gracias. Les agradecemos muchísimo. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.